De hecho, esa fuente que vieron ahí, voy a dejar una imagen acá, fue mi primer Pokestop de la semana. Y vamos a hacer eso durante toda la semana hasta el siguiente martes para poder conseguir a Jirachi en la misión de los 7 días, de girar una Pokestop los 7 días. Así que nos veremos en la hora suculenta. Bueno chicos, estamos acá el segundo día, como pueden ver acá. Ya tenemos el primer día de la misión de Jirachi. Entonces vamos a girar esta Pokestop, que es el teatro. Y aquí dice teatro, creo que es, se ve al revés. Pero ese es el teatro Luis Poma y vamos a girar acá el segundo día. Y ahí está. Ahora podemos decir que tenemos ya el segundo día, como pueden ver acá. Y vamos a seguir recolectando todos los días. Ustedes lo van a ver en una sola secuencia, pero yo lo voy a grabar día a día. Así que nos veremos en la siguiente parte de este video. Hasta luego. Bueno chicos, estamos acá en el tercer día en el gimnasio de aquí por mi casa. Vamos a girar. Y tenemos el tercer día, así que este va a ser ya el tercer día de la misión de Jirachi y espero puedan verlo más después. Así que vamos a seguir. Bueno chicos, esta es la review del cuarto día. Como pueden ver, Saku me hizo el favor de abrir el, de girar la Pokestop del cuarto día, ya que yo no pude. Y pues vamos a proseguir con las misiones. Este es el quinto día, como pueden ver ya está bien tarde, bueno, de madrugada. Y así que hoy vamos a ir al Community Day más tarde y vamos a agarrar las otras Pokestop. Y como pueden ver, aquí estaba yo en mi casa y es increíble, de repente me pasa esto, boom. Nomás toco el Pokémon que me salió aquí en la casa y era Sevipor y era Shiny. Así que worth it, fue worth it. Así que les agradezco que vean estos videos y nos vemos en el siguiente clip. Y este fue el quinto día, ya que fue el Community Day, pero a la vez giré la Pokestop, como pueden ver ahí. Así que seguiremos con el sexto día. Vamos a ir a la otra Poképarada para que me dé el registro. Mi nueva Poképarada y me dé más experiencia. Ah, chispa, si no necesita experiencia esta cuenta. Bueno, giremos esta. Y cumplimos la misión de Jirachi. Oye, sí. Hola, hola. Sí. Yo dije, a ver qué dice. Bueno, chicos, nada. Estamos acá reunidos nuevamente. Como pueden ver, yo tengo acá mi Pokémon Go y Saku tiene ahí su pantalla. Como la pueden estar viendo, puse mi cámara acá de metiche para que pudieran verla también. Ahí si ven algo en la esquinita no le hagan caso. Pero vamos a abrir las misiones de Jirachi. ¿Se acuerdan de esta misión? Hace un mes casi. Sí. Vamos a abrirlas, como pueden ver. Pásese usted a la pantalla ahí, por favor. Vaya. La última. Vamos a abrir la última. Experiencia.
Dele. Ahí está, experiencia. ¿Ya? Quiero ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ahora la primera. No necesita experiencia. La primera. La primera. ¿Qué me va a dar? ¡Ay, qué bonito! Ay. Es un chimecho. Chimimecho. Vamos a agarrar al chimecho. A ver qué tal. Chimecho. Ah, yo lo atrapé. ¿Yo? Valórelo. A ver qué. No. Valorar. Como 90 es el mío. ¿Y el tuyo? No me salió bonito. Ahí te lo cambio este. Vaya, vamos con la segunda. No. La última de todas. Achy. La última. Cruce los dedos. Híjole. ¿Qué es eso? Felicidades, al fin tienes la evolución de Bronzor. Bronzodia. Ah, Bronzor. Es la evolución de una cosita chiquitita que parece un disquito. Ah, como que fuera una tuerca, algo así, le veo, no sé. No, ese es otro. Engranaje. Como un engranaje, lo veo. Esta cosita. Ajá, esa otra cosita. Bueno, después de esto, vamos a ver la misión. A recobrar. Dele. Ajá. Dale a las misiones. Y me va a dar polvo estelar. Sí, estrella. Sí. Sí, vaya, está bien. Dice que ya terminamos. ¿Qué dices? ¿La terminamos ya? ¿O la terminamos después? Terminémosla ya de una sola. Vale. Terminémosla ya porque ya están completas. Démosle pues. Experiencia. Sí, mucha experiencia. Y hoy reclama tu premio. Y voy a tener una camisa de Chirachi. Mira qué bien. Póngale la mano. La mano. Para... Ay, chico. Ah, no, mira. Vamos a ir a la cancioncita. Chun, 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 chun. Nos están dando un concierto. Ah, tocaste la pantalla. Toqué la pantalla. No, ellos solo se van. Ay, qué bonito. Me toca la pantalla. Dele. Ellos solo se van. Pero allí no me sale. Yo le tiré un genial. A mí tampoco. Usted dele. ¿Dos? Ay, está difícil. Genial, me le cae, mira. A mí no me dice nada. ¡Atrapado! ¡Yay! ¡Atrapado! ¡Felicidades! Yay. Pero yo quiero los otros Jirachis. ¿Cuáles otros Jirachis? Que no son por región diferentes. No, este solo es... Este es uno... Es único. Yo creí que había varios. Lo siento. No, ese no. Tú dices. Ignorancia Pokémon. Tú dices Uxie, Mesprit y Azelf. Esos son tres y son de los lagos. O sea que si vamos a un lago, nos puede salir uno salvaje. ¡Mira! ¡Oh, qué hermoso! ¡Felicidades!
Como pueden ver, estás chicos. Enojado. Como pueden ver, chicos, ya tenemos a Jirachi. Jirachi ahí. Así que, bueno, chicos, esto ha sido toda la aventura que vivimos para poder colectar a Jirachi. Después de un mes que no tuvimos chance, usted allí en Soyapango y yo aquí en Zaragoza, como pueden ver acá. Así que, chicos, espero les haya gustado y sigan viéndonos. Sigan viéndonos, regálenos likes y comentarios ahí, porque entre más vayamos subiendo van a haber premios. Así que espero les haya gustado este video. Y Saku, ¿qué tiene que decir? Que se les quiere mucho a todos. Muchas gracias por vernos. Y manitas arriba, like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós. Bye bye.